Es la ruta más antigua, tan solo 13 etapas y poco más de 300 kilómetros. Es el camino más corto de cuantos llegan a Compostela, pero también el más duro. Aprovechó la esencia de una vieja romería, los caminos de San Salvador de Oviedo. El camino del norte les dejará sin palabras. Es la ruta más antigua de cuantas tienen como destino Santiago de Compostela. Un recorrido histórico que nos traslada al origen de las peregrinaciones. Es uno de los caminos más cortos, dicen, pero también el más complicado. 13 etapas y 321 kilómetros. Parte de la ciudad de Oviedo y las primeras 6 etapas, unos 140 kilómetros, transcurren por Asturias. Grandas de Salime es el último ayuntamiento asturiano, el último pueblo, Peñafonte. El camino primitivo entra en Galicia por el puerto de montaña de Oacebo, a 1.300 metros de altitud, llegando a Fonfría, primera aldea gallega de la ruta, entre un espectacular paisaje de alta montaña. El Valle de Burón conduce al peregrino a Fonsagrada, a 700 metros de altitud, una tierra que ha sabido conservar su pasado. Tradiciones activas en cada hórreo de Chaín, Moreira, Paradabella. A la salida de A Pobra de Burón, el camino continúa por A Serra do Muradal. Comienza el descenso al pasar por el Hospital Viejo de Montouto, que marca la mayor inflexión orográfica. Atravesar estas montañas en invierno era tan dificultoso desde el occidente asturiano que surgen desde muy antiguo fundaciones hospitalarias que se vuelven decisivas para acoger al caminante. Hoy en día sigue siendo un recorrido complejo para los peregrinos. La cicatriz que imprime el camino primitivo está balizada de castros a cada lado. Esta primera ruta xacobea coincide con un paso natural, la vía romana que comunicaba Galicia con el occidente de Asturias, muy rico en oro. Tras superar Valeira y Ocádabo, llegamos a Castro Verde. Nos quedan aún más de 130 kilómetros para llegar a Compostela, pero el camino se allana. De aquí es el impulsor, activador del camino primitivo. El historiador Ricardo Polín lleva un cuarto de siglo investigándolo. Estamos agora no que se coñece como mirador do Monte da Lomba. E justamente o primeiro dos camiños a Compostela pasa aos pés desta montaña. Entón, o que temos que pensar é que sempre os camiños a Compostela veñen do leste para o oeste, sempre siguen o movimento do sol como o movimento da terra, e entón é un camiño que ten unha particularidade, que se soubo adaptar moi ben a unha orografía complexa, non? Temos que pensar que Castro Verde marca, en certa medida, o remate da Terra Chá, da comarca máis grande do noso país, mas tamén é a porta de entrada a todo o que son as serras orientais. En este punto empiezan las grandes llanuras lucenses. En sentido transversal, las tierras de Lemos, Sarria y Castro Verde, todas ellas presididas por una fortaleza medieval. Es un cruce de caminos, un punto emblemático de una ruta histórica. El rey Alfonso II de Asturias, apodado El Casto, fue el primero en peregrinar y en promover el movimiento xacobeo. El camino primitivo se aprovechó entonces, en esencia, de una vieja romería, tan antigua como la peregrinación. Los caminos a San Salvador de Oviedo. Esta es, por definición, la ruta asturiana. El camino primitivo entra en Castro Verde por el Alto de Bacariza, a 840 metros de altitud. Durante el descenso se encontrarán con la Capilla del Carmen. Sí, este es más agreste, ¿no? Más, un poquito más salvaje. El primer día que salimos, hoy debutamos. ¿Hoy debutáis? Sí, desde Fonsagrada. Hoy debutáis entonces. ¿Y qué os ha parecido este tramo? Bien, muy bien. Es un poco duro.
La siguiente parada castroverdiana, ya a 500 metros de altitud, es el convento de Vilabade, declarado monumento nacional, de origen hospitalario monacal franciscano. En el siglo XVII, reformado según el criterio de don Diego Osorio Escobar y Lamas, quien aprovecha los restos del hospital preexistente para componer una estructura con patio columnado central más propia de las domus romanas que de los pazos de la época. Abandonamos Castroverde. 19 kilómetros nos separan de Lugo. El camino se vuelve más accesible. A través de la Puerta de San Pedro accedemos a la Ciudad Augusta. Fue fundada por Paulo Fabio Máximo entre los años 26 y 12 a.C. y hasta el siglo V fue uno de los principales asentamientos en Hispania del Imperio Romano. Ya la conocen, tras más de 2.000 años, sus primeras piedras siguen en pie. Es la única muralla romana en el mundo que conserva todo su perímetro. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Aunque no lo crean, Lugo se despobló y pobló durante siglos. Con la llegada de la Edad Media empieza a fraguarse una nueva urbe. Tras convertirse en la cabeza de etapa del camino primitivo, vive por y para el comercio. Tras recorrer el interior de la muralla, el camino primitivo nos conduce a la Catedral de Santa María. 40 kilómetros después, ya en Melide, el camino primitivo se funde al francés. Se vuelve dócil, dando la oportunidad de conocer con calma el cruceiro más antiguo de Galicia, de pasear por Ribadiso hasta llegar a Arzúa, la tierra del queso, y adentrarse en los bosques de Opino y de obtener la primera visión de la catedral desde el Monte de Gozo, ya compostelano. La zona vieja de la ciudad del Apóstol da la bienvenida al peregrino antes de que éste termine su viaje en el Obradoiro. Historia, paisaje y hospitalidad. Así es el camino primitivo. Fue en el pasado el medio de comunicación más natural, mientras que otras rutas se masificaban y se convertían en vías con un marcado cariz comercial y turístico. El camino primitivo ha sabido mantener su agreste paisaje y su carácter simbólico. Ha sabido conservar su extraordinaria fuerza.